Aló, buenas noches. Habla Carreño. Inspector Carreño, suelta a esa muchacha. Bella de la Rosa no tiene nada que ver en esto. ¿Quién habla ahí? ¿Quién eres tú? El hombre que tú estás buscando. El Lirio de Plata. ¿Qué broma es esta, chico? No es ninguna broma. Yo soy el Lirio de Plata. Y Bella de la Rosa no es mi cómplice. Así que suéltela inmediatamente. Bella de la Rosa estuvo presente en dos de tus golpes. Y eso debe tener una explicación. Ella está ligada a la familia Villanueva y ellos encabezan mi lista. Así que suéltela inmediatamente o va a tener noticias de mí. ¡Aló! ¡Aló! Esta lacra, chico. ¿Ah? Por supuesto que sé que Villa de la Rosa no es tu cómplice. Y si tanto te interesa, ¿por qué no vienes y te entregas a cambio de su libertad? ¿Quién eres tú, Lirio de Plata? Sin duda debe ser alguien que está cerca de la familia Villanueva. Volvemos a encontrar, preciosa. Ay, esa voz. ¿Por qué me resulta tan familiar? Nos volvemos a encontrar, preciosa. ¿Qué tiene que ver ese hombre conmigo? Es que no entiendo por qué me lo tengo que encontrar yo por todas partes. Es que no puede ser casualidad. ¿Será que de verdad ese hombre me está persiguiendo? ¿Pero por qué? Pero es tan valiente, tan arriesgado. Ay, pero bueno, Valentina, chica, tú te volviste loca. Tú no, tú no puedes estar pensando en eso. Tú tienes que pensar en la manera de cómo salir de aquí. Ojalá que Franklin te pueda conseguir esos papeles. Esa es otra. ¿Por qué será que Franklin te quiere ayudar? Ay, no. ¿Será que él de verdad sabe que tú eres Valentina? Chica, me acabo de enterar. ¿Cómo fue que te pasó esto? Ay, que esto es una pesadilla, vea. Es que pareciera que el Lirio de Plata me está persiguiendo. Imagínate que ahora la policía cree que yo soy su cómplice. ¿Qué? No, chama, pero es que esto es terrible. Pero tranquila, tranquila. Yo voy a hablar con Franklin y él me va a ayudar a sacarte de aquí. Tranquila, que él ya lo está haciendo. Imagínate que me pidieron todos mis papeles. Sí, yo les inventé que supuestamente en el aeropuerto me los habían robado cuando llegué a Venezuela y Franklin se ofreció a ayudarme a conseguirlos, ¿te imaginas? Pero ¿y entonces cuál es el problema? Ay, vea, que pase lo que pase con esos papeles, pues se van a dar cuenta que son falsos. ¿Cómo les pruebo yo que soy Bella de la Rosa y no Valentina? Franklin se va a dar cuenta y se va a venir abajo todo mi plan. No, eso no va a pasar, porque Franklin no te va a delatar, ni siquiera sabiendo que tú eres la gorda. Ay, vea, yo no quiero engañar a nadie, de verdad, te lo juro, y muchísimo menos a la gente que quiero. Pero es que es la única manera de poder vengar la memoria de mi papá y la memoria de mi mamá, ¿entiendes? Es la única manera que yo tengo para hacer pagar a los Villanueva por toda la cochinada que me han hecho. Tranquila, amiga. Tranquila que tu plan no se va a venir abajo. Si alguien en algún momento llega a sospechar que tú eres Valentina Villanueva, yo puedo ayudarte a demostrarles lo contrario. ¿De verdad me puedes ayudar? ¿Cómo? Ok, tengo un plan. Es un poquito complicado, ¿no? Pero es lo único que te puede ayudar si decides seguir adelante. Ah, por supuesto que yo quiero seguir adelante, Beatriz. Mira, yo tengo que destruir a la víbora de Olimpia y al falso de Orestes. Ok, ¿y estás dispuesta a correr todos los riesgos? ¡Ay, por supuesto que sí! Tú no te das cuenta que ellos intentaron matarme. ¿Sabes lo que eso significa? Ok, entonces confía en mí, amiga. Ay, vea, ¿qué piensas hacer? Mira que yo no te quiero meter en problemas, demasiado has hecho. No. Tranquila, mi amor, que yo sé perfectamente cubrirme las espaldas. Cuidado, que los Villanueva son muy peligrosos. Pero claro que me encantaría que me ayudaras. ¿Qué tienes en mente? Ok, agárrese ahí. Tengo pensado algo bien importante. Yo puedo hacer que Valentina Villanueva regrese en el momento en el que tú lo desees.